proyecto de ley que declara intangible el área que ocupa el cuartel general del ejército, conocido como Pentagonito. Proyecto de ley número 02955-2008-CR. Proyecto de ley de autoría de la congresista nacionalista, ingeniera Susana Vilca Achata. El cuartel general del ejército fue arquitectónicamente concebido y planificado como un conjunto integral y constituido en la década de los años 70 para satisfacer las imperiosas necesidades de contar con una instalación militar moderna que pudiera albergar al alto mando, Estado Mayor General del Ejército y a los órganos y medios de apoyo que permitan el funcionamiento del más alto nivel institucional, tales como los elementos administrativos de personal de logística, de comunicaciones, de inteligencia, seguridad y protección. Estas unidades de policía militar y protección requieren áreas e instalaciones para su alojamiento, entrenamiento militar, polígono de tiro para armas cortas, un policlínico para atender a más de 2.500 personas, talleres, almacenes, gimnasio con todas las facilidades para permitir el entrenamiento físico y deportivo. Así como para cumplir con las normas reglamentarias de control periódico del personal de oficiales, personal auxiliar y personal civil. Sin embargo, el Poder Ejecutivo pretende subastar 19 hectáreas del cuartel general citado, contraviniendo al artículo primero y tercero de la ley número 29006, ley que autoriza la disposición de inmuebles del sector defensa. El artículo primero de la ley citada ordena que el Ministerio de Defensa y sus órganos de ejecución, Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea, solo puedan vender inmuebles de su propiedad que no resulten necesarios para el cumplimiento de su finalidad, o no se encuentren considerados en sus planes estratégicos, supuesto que no se cumple en el presente caso. El ministro de Defensa pretende justificar esta absurda venta con el increíble argumento de que el producto de la misma servirá para invertir en infraestructura hospitalaria militar sin que exista un estudio ni plan alguno que lo sustente, a la que exige el artículo 3 de la ley número 29006. Los excomandantes generales del ejército, al oponerse a la venta de marras, expresan que recogen el sentir de la oficialidad del ejército que ven en su cuartel general, un símbolo y una expresión cabal de la cohesión y jerarquía militar y sentir el orgullo de servir en él. Con todo su contenido y sin recortes ni mutilaciones injustificadas, opinión que es compartida ampliamente por la ciudadanía de Lima, como lo vienen registrando los medios de comunicación. Así, los excomandantes generales del ejército le han hecho llegar su opinión militar calificada al presidente de la República, indicando que en el cuartel general del ejército no existe ningún terreno disponible para ser vendido al mejor postor, menos aún si quien adquiera dichos lugares los utilice para actividades que no condicen con la naturaleza de nuestro cuartel general.
A todo esto preocupa el completo desinterés que este gobierno ha demostrado por la seguridad y defensa de la nación, en consecuencia, por la seguridad y defensa de todos los peruanos. Así lo demuestra algunos hechos que a continuación se mencionan. Cuando el actual ministro de Relaciones Exteriores minimizó el diferendo territorial con Chile sobre el hito 01 al comparar los 36.000 metros cuadrados de territorio peruano con su chacra de Cañete. La privatización de los puertos de Hilo, Paita, Matarani y Pisco a favor de inversionistas chilenos. La venta del aeródromo de Coyhaique. La subasta de terrenos del cuartel general. Este último evento, si se realizara, significaría el colmo de la insensatez o demostraría la subordinación de los intereses nacionales a intereses particulares en manos del actual gobierno. El presente proyecto de ley tiene como objetivo plantear se declare la intangibilidad con fines militares y de defensa del área que ocupa el cuartel general del ejército, conocido como Pentagonito, y la prohibición de destinarlo en todo o en parte a usos que no sean compatibles con la actividad castrense y defensa nacional. Hacemos presente que esta posición de la bancada nacionalista es coherente y consecuente con las asumidas en defensa de nuestras Fuerzas Armadas y policiales. Nuestra bancada también apoyó a nuestra Marina de Guerra, tratando de fortalecer la actividad empresarial de CIMA, encargado del mantenimiento de nuestros barcos de guerra, cuya autógrafa de la Ley de Reactivación de la Marina Mercante fue observada por el Poder Ejecutivo. Apoyamos también a nuestro ejército para dotar a FAME de personería jurídica y para que pueda operar como una empresa estratégica del Estado dedicada a la fabricación de armas y municiones de guerra que asegure nuestra defensa y con nuestra oposición a la venta del aeródromo de Coyhaique, donde se venían formando nuestros pilotos civiles que son parte de la reserva de nuestra Fuerza Aérea, a fin de evitar que se sigan incrementando la presencia de pilotos extranjeros en la aviación civil en territorio nacional. El presente proyecto de ley es presentado por la congresista nacionalista, ingeniera Susana Vilca Achata. Proyecto de ley número 02955-2008-CR. Ley que declara intangible el área que ocupa el cuartel general del ejército conocido como Pentagonito. Artículo único. El objetivo de la presente ley tiene como objetivo declararse la intangibilidad con fines militares y de defensa nacional, el área que ocupa el cuartel general del ejército, situado en el distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, y la prohibición de destinarlo total o parcialmente a usos que no sean compatibles con la actividad castrense y de defensa nacional. No está comprendido dentro de los alcances de esta intangibilidad la construcción de infraestructura física que contribuya a lograr mayor eficiencia en la actividad castrense y defensa nacional, así como a la protección y defensa del medio ambiente. Para mayores informes, visítenos en la página web www.susanavilca.org.